Hoy estoy camino a Bogotá, una reunión con BRM. Vamos a hablar sobre el evento en Miami de IBM, sobre esa nueva plataforma Watson. Y un proyecto medioambientalista que creo que su intención es sembrar 1.500.000 árboles. Ya les estaré contando más. Hoy vamos hacia Bogotá. Llegamos a Bogotá gracias a Bianca, a BRM y a IBM. Hoy vamos a ver qué reuniones nos tienen. Una de las cosas que más me gusta venir a Bogotá en los últimos años ha sido que cada vez pareciera que conozco más gente en Bogotá que en Medellín. Y me siento un poquito farándula porque pues termino siempre encontrándome y reuniéndome con gente súper interesante. Ya que vivo en Medellín, pero tengo muchos proyectos, pues cuando vengo a Bogotá me toca hacer rendir mucho, mucho mi tiempo y pues obviamente reunirme con la mayor cantidad de gente y mirar la mayor cantidad de proyectos posibles. Por ejemplo, enseguida nos vamos a reunir con el equipo de la Fundación Verde Vivo. Oye, ¿por qué queremos hacer un documental? Y esto es importante porque este es parte del making of de Detrás de Cámaras que vamos a hacer para cuando seamos tan famosos como, ¿cómo se llama el de Inconvenient Truth? Dan Quayle, bueno, no. ¿Por qué? ¿Por qué queremos hacer un documental? ¿De qué se trata eso? Bueno, aquí estamos con Alexandra. Acabamos de tener una reunión muy productiva. Cuéntanos un poquito acerca de qué acabamos de hacer. Hola, yo trabajo con la Fundación Alverde Vivo. Nosotros le apostamos a los árboles para ayudar al medio ambiente, para reducir nuestra huella de carbono. Y pues ahorita estamos trabajando con Juan precisamente para eso, para que él nos ayude a mostrarle al mundo lo que nosotros podemos hacer. Tenemos el poder de cambiar las cosas para bien. Hoy también me voy a reunir con Mónica, una de las fundadoras de Chicas Impro. ¡Kanpai! ¡Kanpai! ¿Y te da qué más? ¿Qué? ¿Eso toma así de un chorro? Ah, no. Casi me lo tomo con un guaro. Sí. Hola, soy Mónica Gutiérrez de Piñeres. Quiero contarles que yo hago parte del grandioso grupo femenino de improvisación Chicas Impro. Somos el único grupo femenino en Colombia haciendo impro en Colombia. Y les quiero presentar en este momento a Juan Álvarez, es nuestro fan número uno. Él es un abanderado de Chicas Impro y nos acompaña a todas las funciones, talleres y demás. Tengo hasta los calzoncillos de Chicas Impro. No se les olvide ir a las funciones de estas chicas. Ahora el 19 y el 20 de agosto están las próximas Teatro funciones. Teatro Mono. Teatro Mono. Síganos en Instagram, en Facebook, Chicas Impro, con doble S. No apto para hombres. Para hombres, nada, solo temas de mujeres. Ahora voy a reunirme con Vivi, la productora de Martes de Marcas. Vivi, cuéntanos un poco. Hola. De ti. Bueno, hola, yo soy Viviana Martínez, arroba Vivi La Chiqui. Soy productora de Martes de Marcas. En Martes de Marcas tuvimos la fortuna de contar con Juan Álvarez en uno de nuestros episodios hace poco, en el nuevo formato de Detrás de la Innovación. Conocimos la mente de este personaje que es la locura y es uno de los capítulos que tiene más reproducciones en nuestro canal. Déjenme decirles que estamos pasando por los 6.300 reproducciones en nuestro canal, entonces a este hombre lo sigue muchísima gente. Ahora se lanzó con este tema del blog, en YouTube y pues nada, está arrasando. También conté con la fortuna de posar para el lente de este hombre en uno de los lugares más bonitos de la ciudad de Bogotá, como es Monserrate. Fantástico. Estuvimos allá con Almudena Caballero, que es una chica española que nos estuvo visitando también. El universo conspiró para que estas tres personas nos pudiéramos encontrar y sacáramos unas fotos muy lindas, de las cuales yo me siento súper orgullosa y súper agradecida por poder posar en el lente de este hombre, de esta mente tan brillante. Y pues nada, ¿qué más les cuento? Ahora me voy a reunir con Carolina Ángel, la nueva directora de contenidos de Rayuela Film. Y también lo que yo diría como la reina de las series web colombiana. Estamos con Carolina Ángel, la reina de las series web de Colombia.
Caro, cuéntanos un poquito de cómo nos conocimos. Nos conocimos porque yo tengo una grandísima habilidad para hacer estoqueo en internet y necesitaba a alguien que supiera de cómics y llegué a un proyecto que se llama Proyecto 10, que es una chimba, y las pocas personas que yo conozco que saben de cómics les pregunté y me dijeron vaya ya. Entonces resultó ser uno de los míos porque apenas le mandé un mensaje por Twitter, me contestó a los 5 segundos. O sea, manejamos, dominamos el tema de la intensidad bien. Y así, ahí vamos creando cosas del puto. Para todos los que me conocen, saben que Bogotá es una ciudad que siempre me sorprende porque nunca sé dónde estoy, ni sé cómo ubicarme, ni sé cómo llegar a ninguna parte. Ahora aquí estoy con Tuyo y con G. ¿Estás grabando en serio? Claro. Sí. Yo pensé que estaba grabando. Y Juan me pidió que lo llevara a ser lo más bogotano que uno puede hacer. El pan más rolo. Y yo le dije, te voy a llevar a hacer lo que hacemos los bogotanos la mayoría del tiempo. Y lo metí en un trancón. Bogotá es la ciudad más cosmopolita de Colombia. Te voy a decir por qué creo eso. Porque he tenido la oportunidad de estar en otras ciudades de Colombia y del mundo, pero lo que a mí me parece increíble es que cualquier persona encuentra aquí un hogar. Y no pasa en todas partes. O sea, y te lo digo porque estaba en Nueva York, estaba en tal parte, pero mi punto es este. Muchas personas llegan aquí a Bogotá y dicen, no, es medio fría, la gente es medio distante, pero normalmente eso pasa en todas las urbes. En cualquier lugar donde hay de verdad más de, no sé, X cantidad de personas, que puede ser, no sé, quizás 10 millones de habitantes, de repente se vuelve demasiado aislado. Pero lo que pasa muy bonito es que de todas formas hay paisas, de todas formas hay costeños, de todas formas hay miles de comunidades internas que ayudan a que las personas, una vez tú haces un amigo en Bogotá, tienes 50 amigos automáticamente. Es verdad. Es impresionante. A mí me pasó, soy exportado de México, soy un producto de exportación de México, y sin embargo aquí en Colombia logré como echar raíz y lo encontré aquí en Bogotá, porque las personas son increíbles. Yo creo que uno normalmente no tiene la oportunidad de escoger a su familia. Bogotá es una ciudad donde puedes escoger cuál es tu siguiente familia. Suena tan bonito y la verdad es que es lo que empiezo a sentir en Bogotá. Cada vez, no sé si me dan ganas de venirme a Bogotá, pero sí cada vez quiero visitar más a Bogotá. Tuyo, ¿tú que eres instruido en estos misterios, explícame la diferencia entre VIP, Gold and Diamond. Niveles de valor para la compañía. Mientras más viajas, más vales. Mientras más vales, mejor te atiendes. ¿Cuándo tengo que viajar yo para ser Diamond? No sé. Nunca he sido Diamond. Creo que tienes que tener como 125 empleados viajando 20 veces al año, ¿no?, para que te den un estatus así, no sé. No importa a dónde hayas ido, qué hayas conocido, qué gran experiencia hayas tenido, siempre la mejor parte de un viaje es volver a casa. Me imagino que es un poquito metafórico también, como con los tres actos de narrativa, ¿cierto? Tienes que dejar la casa, viajar, salir de tu hogar, transformarte, para después volver y contrastar lo que has aprendido. Son las 4 de la mañana en Bogotá, voy camino a Medellín. Como decía Dorothy en El Mago de Oz, no hay un lugar como casa. Llegando a Medellín, esperando llegar a mi camita lo antes posible. Un viaje largo. Gracias a Bianca por el viaje. Medellín, Bogotá, Miami. Miami, Bogotá, Medellín. Fue un placer.